Desde ANSA, Fe Iriondo rechazan la premiación docente por asistencia perfecta. Karina Batedaga, subsecretaria, expresó que se trata de un presentismo encubierto y que es un tema que se debe tratar en paritaria. La escuchamos. Mira, la verdad que cuando se hizo la conferencia de prensa, como todos estábamos escuchando atentamente qué era lo que se estaba comunicando, y obviamente desde AMSAFE nuestra postura es clara de rechazar esta decisión unilateral del gobierno provincial de premiar la asistencia perfecta, porque tenemos que entender que básicamente implica esto del premio, que es un presentismo encubierto, implica, por ejemplo, que un docente que está enfermo, que tiene una enfermedad compleja como puede ser un cáncer o un tratamiento oncológico, no va a cobrar el premio porque está enfermo. Una docente mujer que define ser mamá y tiene licencia por maternidad no va a cobrar el premio porque define ser mamá y maternar, o vos tenés un familiar directo que puede ser un hijo, una hija, o tu pareja, o tu padre o tu madre que están con una situación compleja de enfermedad y tenés que faltar para cuidarlos, también no se te paga ese premio por el tema de que vos te estás ocupando de cuidar a un familiar directo. Yo creo que claramente no es por allí la postura que tiene que tener el gobierno provincial. Nosotros claramente cuando se planteó el 4 de enero la cuestión del ausentismo, lo que se expresó en la mesa paritaria cuando el gobierno provincial empieza a hablar del ausentismo es que es un tema que hay que discutirlo con números claros en el sentido de ver cuáles son las causas y que el abordaje tiene que ser a partir de cómo se previene, por ejemplo, a través del comité mixto de salud y mixto que está vigente en la provincia, cómo se toman las medidas necesarias para prevenir y cuidar la salud de los docentes. No tiene que ser un castigo o una medida de ajuste. Preocupa enormemente precisamente por cómo afecta, porque tenemos muchas situaciones, ya te digo, de docentes que están pasando por enfermedades complejas que vos estás afectando, sí, y lo estás castigando. O sea que además de estar enfermos, le estás castigando porque no están yendo a la escuela. Son casos que claramente tienen una justificación, esa ausencia, los casos que nos das como ejemplo. ¿Crees que es un tema que se tendría que haber tratado en paritaria? ¿Lo van a tratar mañana? ¿Lo van a plantear? Por supuesto, se va a hacer también una presentación legal, porque en realidad, imagínate, Estefanía, que esta definición que toma por decreto el gobierno provincial afecta nuestras condiciones de trabajo y afecta nuestro salario también, obviamente, ¿no? Porque, por un lado, la semana pasada cerramos una paritaria con una propuesta insuficiente, que claramente nosotros habíamos dicho que era insuficiente, del 18%, y en teoría uno de los argumentos del gobierno provincial era que no tiene dinero para otra propuesta mejor, pero sí hay fondos para este tipo de premios. Entonces, claro, se va a hacer una presentación legal y se va a plantear mañana en paritaria. Nosotros mañana tenemos nuevamente una reunión paritaria donde se va a discutir salario y condiciones de trabajo, porque esto afecta el sueldo de los docentes. Claramente afecta las condiciones de trabajo dentro de las escuelas y afecta también nuestro salario mensual, así que sí se va a plantear en la paritaria.